Talentua conectachen, conectando talento, gecho co udalak, sustatu tacobelaun al día en arteco el cardisquetac, diálogos intergeneracionales promovidos por el ayuntamiento de gecho, equincha y lecha, y cascuncha, experiencia, emprendimiento, aprendizaje, experiencia. Hola, os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Conectando Talento, el podcast que recoge diálogos intergeneracionales promovidos por el Ayuntamiento de Gecho. En estas charlas conectamos a personas senior y junior de un determinado sector para que pongan en común sus experiencias. En esta ocasión vamos a unir a dos personas a las que la tecnología les apasiona. Ambos llevan muchos años trabajando en el ámbito tecnológico y han formado parte de la evolución que el municipio de Guecho ha experimentado en este terreno. Desde la llegada de los primeros ordenadores a la administración, a la creación de empresas de ciberseguridad, pasando por la organización de encuentros como Guecho Blog o el desarrollo de los Cacetaguneas, como lugares en los que la ciudadanía ha podido acercarse al mundo de la tecnología e Internet. Si hay dos nombres referentes en nuestro municipio en lo que a tecnología se refiere, son los de quienes hoy nos acompañan. En la parte senior contamos con Miquel Aguirre, Gaviria Aguirre. Miquel tiene la mente inquieta, es experto en informática, ingeniería industrial, matemáticas y ciencias experimentales. La educación ha sido su gran pasión y la ejerció como jefe de tecnología y educación en la Administración vasca. También en esa administración ha ejercido como asesor de ciencia, tecnología e informática. Relatar todo su currículum sería interminable, pero no queremos dejar de destacar la puesta en marcha de Gechoblog, un encuentro anual de blogueros y apasionados de internet y las redes sociales. Decir también que hoy Miquel es presidente de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos y que está cada vez más centrado en la Silver Economy. Miquel Aguirre Gaviria, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, eh, Begoña, un placer estar aquí y más si es para hablar a, a Guechotarras. Vamos a presentar también a la parte junior. Eh, aquí está Endika Ena, aunque esté en esta conversación como junior, lo cierto es que tiene una larguísima trayectoria en el mundo de la tecnología. Después de muchos años trabajando en equipo y dando soluciones a todo tipo de problemas relacionados con la informática y la tecnología, Endika decidió recientemente volar solo y crear su propia empresa, Aurki Soluciones y Ciberseguridad. Desde aquí ayuda a las personas a gestionar todas las necesidades digitales que han surgido en este mundo tecnológico y global, centrándose en tres pilares. Esa gran desconocida, que es la protección de datos, la nueva forma de facturar y que en Vizcaya será una obligación a partir del próximo año, Ticket buy, y uno de los grandes caballos de batalla de los últimos años, la ciberseguridad queremos conocer su experiencia, compartirla con Miquel y dedicar los próximos minutos a algo que está ya instalado en nuestras vidas pero que sigue generando muchas preocupaciones ¿Qué tal? Indica. Arrastre Miquel pues, pues muy bien Muchísimas gracias por la invitación. Pues un placer teneros aquí a los dos. Yo creo que cuando os conocí a, a, a los dos, era cuando la tecnología daba sus primeros pasos en un mundo que era totalmente analógico llegaban, y yo recuerdo incluso la entrada en empresas de los primeros ordenadores Internet nos dejaba con la boca abierta y entonces nada de lo de relacionarse digitalmente y menos con la administración pública era algo que tuviésemos en mente. ¿Cómo recordáis aquellos inicios en los que casi erais considerados raros en hacer las primeras incursiones en el mundo digital? Miquel. Bueno, es, es divertido, es imposible contar tantas anécdotas, pero hay una que la suelo recuperar de vez en cuando porque hace algo más de 25 años con la muerte de Lady D internet eh, dijo que algunas webs eh, europeas estaban colapsadas y entonces a mí me entrevistaron y no pusieron experto en, en tecnología se pusieron usuario de internet un título que ahora sería ridículo porque <laughs> usuario de internet es cualquier persona claro. no y en aquel momento ser usuario de internet estoy hablando de hace pues 27 años de ese orden era algo llamativo pero bueno tecnología hay. la humanidad surge con la tecnología el Femur utilizado como arma o Defensiva o ofensiva para cazar es tecnología. Ahora, es cierto que estas tecnologías se han, eh, digamos, se han virtualizado, las llevamos muy incorporadas dentro, están cambiando nuestra manera de, de operar físicamente, de relacionarnos. Etc. Y, eh, pero, en fin, yo odio esto que se dice nuevas tecnologías, porque cuando yo nací, que hace muchos años, ya había tecnologías y ya había ordenadores incluso. Eh, con lo cual, estas nuevas tecnologías, quien lo dice, digitales, se refiere a gente que no ha. Vivido todo el recorrido. Claro. Pero sí. a, a ver, indica qué opina. Totalmente a ver, a ver, de acuerdo. Lo, eso, de, lo, lo, día, lo de nuevas ¿verdad? tecnologías, yo alguna vez con Vego, es un, es un término que casi, casi irrita. Bueno, aparte que es totalmente anacrónico. El ser humano siempre ha deseado comunicarse y una de las maneras de comunicarse es a través de la tecnología, que ha ido evolucionando muchísimo. Pues estuvo la radio, estuvo el teléfono y, y, todo, y todo lo que tenemos una vez que nació Internet, que ha supuesto. Pues un salto un salto cualitativo y ahora también cuantitativo porque todo el mundo en el, pues a lo largo de, lo, de todo el planeta estamos hablando de siete mil millones 8.000 mil millones de personas y las tres cuartas partes acceden a internet lo cual es una auténtica barbaridad ¿eh? entonces lo de las nuevas tecnologías no no para nada son es tecnología tecnología uh -huh. que evoluciona tecnología que en su momento ocupaba un edificio y que ahora la llevamos en el bolsillo pero es tecnología y ahora especialmente las nuevas generaciones que aquí sí que podemos utilizar el término de nuevas pues no entiendo en una vida que fuese analógica completamente, para vosotros, que ha sido lo más disruptivo que ha hecho la tecnología? Sin irnos hasta lo del FEMUR, ¿eh? viniendo un poquito más acá. Bueno, yo creo que la, las tecnologías digitales se han incorporado de tal manera a nuestra vida que están cambiando todo a nuestro entorno. Nos están añadiendo de capas de, de software o de inteligencia artificial que nos, que nos acompaña. Y esto ha cambiado la manera de relacionarnos, la manera de trabajar, la manera de comprar, la manera de, de disfrutar de la vida y aún estamos en, en una primera fase de todo este cambio disruptivo que será impresionante. Porque dentro de muy poco la producción de productos, incluso de servicios, se va a producir ya con una relación de robots a humanos superior al uno a uno. Y va a haber fábricas, los robots, aunque es verdad que la rumba, siempre digo, mi rumba que aspira por la casa, tenemos que dejarle la luz encendida, aunque nos vayamos, hay que dejarle la luz porque necesita ver, pero estas fábricas en oscuridad es algo que está a la vuelta de la esquina no solo para fabricar productos muy elaborados sino que estas fábricas en oscuridad van a estar en todo nuestro alrededor y ya hay la tecnología y los robots para fabricar de esa manera productos y servicios y lo que no hay es eh, personas con formación adecuada para ello Fabricas ese es nuestro reto la, oscuridad. la verdad es que es un concepto sí. que yo no, no sí porque un, un robot no necesita luz claro no necesita descansar lo has muy bien con ese ejemplo de la rumba sí, sí, claro no necesita no necesita descanso no. Lo único que necesita es luz eléctrica y buenos programadores. Y buenos programadores sí que es cierto que hay escasez en estos momentos. Hay mucha escasez en estos momentos. Es un es el gran valor añadido de una empresa. Es precisamente sus, su personal tecnológico, sus informáticos, sus ingenieros de sistemas, sus matemáticos, sus físicos. Y no hay suficientes. Igual que está sucediendo en Osaquidecha que no hay suficientes médicos en este momento, pues tampoco hay suficientes profesionales para... Para todo el espacio que va a ocupar la ciberseguridad, por ejemplo, por decirte uno que está muy de moda, ¿no? Una palabra que está muy de moda. Sí, sí. ¿Y dónde encontréis vosotros la raíz de esa falta de profesionales? Porque, claro, sabiendo que esto ya no es el futuro, es el presente y que se necesitan todo este tipo de perfiles, ¿eh? ¿por qué? Eh, no hay personal cualificado para esto. ¿Dónde está la, la clave de esta.? Bueno, meta? es un desafío que tiene todo el mundo, el primer mundo, Europa en particular, ya eh, se calcula y se estima en, en centenares de miles de puestos de trabajo. Y la, la raíz en gran medida es desaprovechar el talento femenino. Hay, eh, se está revalorizando con todo tipo de medidas. Por ejemplo, si alguien que pide un visado para Estados Unidos, se lo dan, aunque sea un investigador, se lo dan por un año, pero si trabaja en algo que se llama STEM, que es. Tiene que ver con las siglas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que a veces se le añade la A de arte, entendido como en el mundo anglosajón, que tiene que ver con un conocimiento humanístico, eso se extiende a tres años. Es decir, necesitamos eh, más vocaciones eh, masculinas y femeninas desde temprana edad. Y desperdiciar el talento de más de la mitad de la población de la humanidad, porque parece que no son carreras orientadas, es un serio problema. Pero no solamente hace falta profesionales, sino que también el conjunto de la ciudadanía tenemos que verlo como una gran oportunidad las competencias digitales porque nos dan la posibilidad de vivir aunque estemos mm, inmovilizados aunque tengamos eh, dificultades para trasladarnos etcétera nos da la posibilidad de vivir eh, una realidad un entorno mucho más rico en relaciones eh, con todo tipo de generaciones y en poder aportar eh, remotamente etcétera uh -huh. yo creo que el problema de, de que sí que hay un hay mucha falta de profesionalidad de profesionales, perdón, en estos momentos en Europa, sí, son cientos de miles, creo que hablaban del orden de 450.000 personas para los próximos años. Son muchísimas, no hay manera de que, de que la educación tal cual la entendemos en estos momentos pueda llegar a formar a tantos profesionales. La única manera de conseguirlos sería entrar en competencia con otras zonas geográficas que también los necesitan, es decir, Asia y otras zonas emergentes que también los necesitan. Ahí es muy importante efectivamente el aporte del 50% de la población, que es que quitarse ese potencial es lo más absurdo que a uno se le puede llegar a ocurrir, quitarme el 50% del potencial intelectual que tengo en el planeta. No, no hay cosa más absurda en el mundo. Entonces, ¿de qué manera se van a llegar a cubrir esos, esos 450.000... Empleos directos, eh, altamente cualificados y supuestamente bien remunerados, pues consiguiendo una mayor agilidad en la educación. Eh, hay iniciativas como la de Telefónica que tenemos aquí cerquita en Urduliz que ayudan muchísimo en ese sentido. Es decir, un sistema mm, absolutamente ajeno a lo que existía hasta ahora, eh, en el que uno va aprendiendo su, con sus propios compañeros de una forma totalmente diferente, más rápido más ágil y que sobre todo lo que consigue es que estar siempre en vanguardia siempre lo que vas a aprender es lo último lo último lo último y sigues desarrollando para lo siguiente eso es muy muy importante y pues eso a, digamos que a la educación tipo le cuesta le cuesta llegar ahí en estos eh, diálogos intergeneracionales solemos un poco comparar o ver cómo ha sido la trayectoria de uno y de y del otro teniendo en cuenta esa distancia generacional, ¿no? Miquel, tu trayectoria, ¿cómo llega hasta la tecnología? Yo creo que tú naciste incluso cuando todavía no se utilizaban los ordenadores, tú ya los tenías en la cabeza. ¿Y cómo han sido esas trayectorias? De bueno, la es eh, tener ya casi 70, estoy ya días, a días, a pocos días de tener 70 años. Eh, lo cierto es que más que la tecnología yo diría que es una cierta perspectiva innovadora, de aceptar los cambios, aceptarlos no como un problema eh, tenemos la costumbre de, de eh, digamos enfrentarnos a ellos como si fuesen las dificultades, lo que vamos a perder sin ver la oportunidad de obtener nuevas posibilidades, yo lo cierto es que, que sí, eh, me gustaban las ciencias, estudié física eh, teórica, y ya la acaba en aquel tiempo en el año 75 eh, compramos los primeros microordenadores que llegaron a Bilbao, que los vendía un Importador, una tienda de electricidad en el año 81. Yo había programado mini ordenadores en la universidad, había trabajado con tarjetas de cálculo. Cuando me dicen que tú no eres nativo digital, digo yo, yo soy más nativo que cualquier que mis hijos o nietos, porque he visto cómo ha crecido esa tecnología. Y luego ha sido una oportunidad de ir viendo cómo se ha expandido, ha entrado en todas las esferas eh, sociales y cómo tenemos personas. Ahora que también he eh, sido voluntario y he colaborado muchos años con Eusko Federpel, las asociaciones de, de jubilados, estamos viendo que hay. Bastante gente que tiene eh, una cualificación eh, digital importante y que quizás generacionalmente incluso hay una edad intermedia donde no han tenido tantas oportunidades. Estas personas eh, de nuestro entorno, de nuestra sociedad, que pueden tener entre 45 o 55 años, que llegaron un poco tarde para haberlo incorporado desde la más temprana infancia y han estado muy ocupados y siguen estando muy ocupados. Pero yo animo a tener esta, esta perspectiva porque esto nos va a ayudar a, a resolver estos problemas. Hasta la falta de programadores en gran medida el primer aliado va a ser la propia inteligencia artificial cada vez es más fácil eh, programar con ayuda de los de la propia inteligencia artificial pero es verdad que para una vida plena eh, como ciudadanos es muy importante eh, el, el, el tener un destino profesional. Y quizás un reto del primer mundo va a ser que los empleos menos cualificados probablemente sean en gran medida sustituidos eh, o automatizados. Entonces es muy importante que, que respetando la, las características de cada ser humano, viendo cuáles son sus preferencias, pero tener una posibilidad de aportar, digamos, laboralmente, porque es, es una fuente también de satisfacción. Como me ha gustado eso que ha dicho de que hay que verlo todo como una posibilidad de innovar y de... Hacer... Acercarse a nuevos terrenos, es que, no es que lo la... no ver como eh, no. yo me empeño en salir por eso. Yo esta es que la cuenta, tecnología ¿no? siempre la veo como una oportunidad, no como un problema. Siempre es una oportunidad. Yo insisto mucho en que nos encanta comunicarnos a los seres humanos. Pues para mí, uno de los momentos más importantes, eh, un salto cualitativo que se dio con el uso de Internet fue cuando se generalizó el uso del correo electrónico. Ya no hablo de los chats o de WhatsApp. No, no, el correo electrónico. Cuando de repente muchísimas empresas, porque empezó por empresas. Eh, docentes, las universidades proveían, proveían incluso a sus alumnos, no solo a sus docentes, sino también a los alumnos, les proveían de correo electrónico que entonces no había porque realmente tampoco había PCs conectados desde los domicilios, no había tantos como ahora. Entonces, eso fue un salto cualitativo, a mí me pareció gigantesco, ahí me, pare, ahí me parece que se dio un salto, para cuando, de repente se comprendió que eh, Internet, eso que parecía así como muy chulo y tal, de repente servía para algo realmente o sea, se acabó el fax, se acabó las comunicaciones eh, por teléfono y se empezaron a mandar documentos y demás. Hombre, yo llegué a la tecnología pues un poquito más tarde que que Mikel, ¿no? Pero bueno, pero por edad, pero cuando yo llegué yo llegué en fósforo verde no, no es que llegase en blanco y negro, el blanco y negro fue después, yo llegué en fósforo verde, llegué antes que el blanco y negro a los ordenadores pero para mí, que también tenía ya pues eh, cierta tendencia a, a, a la matemática, a la física ese tipo de cosas, eh, para, mí fue, para mí fue un mundo a descubrir, dije bueno esto, esto, es, esto es maravilloso, es decir cada día hay una cosa nueva, cada día tengo un aparatito nuevo con lucecitas que me encanta y no es, es así, o sea, me, me gustan mucho los aparatos, entonces eh, yo, yo que lo pillé un Poquito más tarde que Miquel, llegué en un momento dulce, si bien sí soy de esa generación de entre 45 y 55, pero claro, soy de los que entró. Y no de los que se ha quedado un poquito al margen porque se han quedado como usuarios rezagados, más que destacados. Bueno, hay un montón de hilos de los que tirar de lo último que habéis dicho los dos. Miquel, eh, has citado a las personas mayores y últimamente hemos hablado mucho de la brecha digital que hay entre las distintas generaciones. Eh, les hemos visto como poco capaces incluso para relacionarse con las entidades financieras o con la administración pública. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así, con la debida formación que no tiene que ser tan compleja no no debe, no debe ser así pero es verdad que hay que exigir digamos el derecho a ser atendido digamos del modo eh, en que cualquier eh, parte de la clientela de una entidad bancaria o de cualquier institución, etcétera, eh, prefiere ser atendido. Pero también es un es un cliché esto de que las personas mayores no necesariamente, hay personas mayores eh, sumamente cualificadas, son, hay personas mayores que, que son capaces eh, de, con, de telecomandar, digamos, o conectarse vía internet para todo lo que son las gestiones, pero también hay quien prefiere. Yo creo que hay que reivindicar también a, nosotros, a, yo odio mucho esa dicotomía entre, entre ciencia o tecnología y las letras. En realidad no hay nada más humano que la tecnología. La tecnología es el modo en el que los seres humanos hemos resuelto problemas. Y la tecnología es eh, una... La literatura es una parte de la tecnología, es una manera de, de conectar con otros seres humanos. O sea que quizás eh, eh, hay que reivindicar ese perfil más completo donde en este momento esas competencias digitales nos permiten ser ciudadanos de primera. Y no hay que renunciar. Y a veces nos cuesta también eh, trabajando con eh, personas mayores o muy mayores, el que hay una parte de autorrenuncia, o sea, que hay, hay, hay una resignación, no, esto no lo voy a aprender, y no es así, y no debe ser así. Y además en este momento hay, digamos, eh, varias, sería muy interesante tratar con detalle, pero estamos tratando de recoger el legado, a los que somos ya un poco mayores, eh, que sabemos que, bueno, nos acercamos ¿no? a un momento de cierre, eh, nos interesa mucho dejar ese legado, que lo hemos dejado en forma de alumnado, en forma de, de la propia descendencia, de de amistades que quedan ahí, pero recoger experiencias cuando muere un ser humano hay multitud de perspectivas que se pierden para siempre y vamos a ver cómo animamos a las personas mayores a veces con digamos en en relación con personas más jóvenes con personas de dos o tres generaciones por debajo para que descubran que es muy fácil esta interacción porque la, la digitalización se ha hecho muy amistosa eh, puede ser muy amable y hay fórmulas maravillosas que con algunas fundaciones hemos estado viendo en que nadie deba sentirse solo que es un problema que afecta en nuestra sociedad termino ya perdón eh, no solo a las personas mayores sino también a, al conjunto en, en el mundo hiperconectado hay muchos sentimientos de soledad y esto hay formas de combatirlo muy sencillas eh, con una tableta en que tú ves quién está dispuesto a hablar contigo y puede estar cerca o lejos y hay muchas maneras de descubrir que en tu propio barrio en tu propia Manzana seguramente vive gente que tiene mucho que aportar. Perdón. Fue, no, no, no. no, traigo, no. Para, para nada, que ¿no? Es muy interesante además lo que has dicho y me recuerda, me recuerda mucho a lo que, lo que yo he vivido personalmente durante la pandemia, durante el cierre absoluto, cuando sobre todo las personas un poco más mayores, bueno, prácticamente tenían prohibido vamos, eh, pisar el peldaño de la calle para bajar, o sea, no, no podían hacer absolutamente nada. Y eso me recuerda que, por ejemplo, esas personas de las calabas que, que incluso se niegan a sí mismas eh, la posibilidad de conocer porque no se creen capaces pongo por ejemplo a mis propios padres eh, les sucedió que de repente se encontraron un poco aislados a pesar de vivir a menos de un kilómetro de mi casa y a menos de un kilómetro de la de mi hermana se encontraban un poco aislados y justo les había nacido una nieta ahí descubrieron lo bonito que es el vídeo por whatsapp uh -huh. me refiero que ¿qué quiero decir con esto? que la necesidad espabila mucho entonces eh, sí que es bueno que las personas eh, que, que se niegan a sí mismas que dicen no es que yo ya soy mayor porque igual tengo 70 años y esto no. no 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 es cierto la tecnología puede ser muy amable a mí a lo largo de mi trayectoria profesional muchísimas veces muchísimas horas he estado explicando cómo acercarse a la tecnología a la gente más mayor y lo cierto es que lo cierto es que cuando lo consiguen y no es tan complicado, y cada vez de hecho es más fácil conseguirlo. Se sienten muy agradecidos, descubren un mundo entero que les viene genial. Yo pongo el ejemplo de mis padres porque me lo acabas de recordar ahora mismo. Lo importante que fue para ellos, de repente, no puedo ver a mi nieta, ahora puedo ver a mi nieta. Mira, me interesa a mí mucho el tema eh, en el que nos tenemos que relacionar con la administración para hacer mm. trámites, para sí. facturarle, para mil cosas, ¿no? Sí. Y una de las eh, partes, de las patas que tiene tu negocio, AURKI, es precisamente eh, ayudar a quienes sí. tienen que poner en marcha el sistema TicketBuy para que sea más fácil acceder, ¿no? eh, Esto tiene algo que ver con la brecha, o eh, esa brecha ya no es generacional, ¿no? Es un poco de todo el mundo. Eh, lo, respecto a lo de TicketBuy y Batus, yo creo que tiene más, más, tiene más que ver, más que con la brecha, porque normalmente estamos hablando de profesionales que sí estáis es, y estamos eh, acostumbrados a manejar tecnología. Eh, yo creo que tiene que ver más con el vértigo que nos da aprender algo nuevo a veces. Es vértigo. O sea, realmente no es algo que sea muy complicado, pero me estás poniendo una tesitura en la que tengo que aprender algo nuevo. Y este algo nuevo es tan importante que si no, no voy a poder facturar. Si no puedo facturar, mi empresa no puede desarrollar su labor. Y tengo una fecha límite para hacerlo. Y esa fecha límite va a ser el 1 de enero de 2024. Todo eso me genera una cierta angustia. Pero que se puede hacer perfectamente. Es decir, se puede llegar, se puede explicar, se puede automatizar la enorme mayoría de los procesos. Es decir, tampoco hay que volverse muy loco con ellos, porque ya tenemos experiencia. Ya vamos cogiendo experiencia de año y pico que llevamos con este tema instalándolo. Entonces, eh, no, no, yo creo que es más vértigo que, otra, que, que brecha. ¿Cómo lo ves? No, eh, Es que yo veo. A veces me gusta usar la palabra tecnología porque asusta a estas personas que se creen eh, poco capaces. Esto es un error siempre decir. Yo soy incapaz, de, no, tú eres capaz de todo, pero eh, veo las soluciones en, en esta digitalización. Eh, yo que he trabajado en, en distintas administraciones, soy funcionario en tres de ellas, ¿no? administración universitaria, central, autonómica, eh, lo que veo es que, eh, y hemos trabajado incluso con empresas europeas, con grandes eh, presupuestos, creando avatares, avatares son eh, imágenes que además uno puede elegir la que prefiere, una mujer de no sé qué edad, un joven de no sé qué otra. Edad, personas mayores, para incluso reconocer gestos de personas y se está preparando desde la administración lo que es imposible es tratar de solventar eh, temas del momento actual con soluciones anacrónicas. Entonces, eh, en este momento la administración tiene una oportunidad de oro para estar mejor conectado con el conjunto de la ciudadanía, profesiones en activo o, o, o ciudadanos en cualquier etapa eh, de estudiantil eh, o de retirados, etcétera, de una forma muy humana a través de entes eh, de avatares que son digitales. La verdad es que hemos estado colaborando en, en, en un conjunto de países, yo mismo también presté mi imagen de una persona de tal edad en este idioma, en este otro idioma, para que no solamente fuese más expresiva las eh, digamos la comunicación gestual y la comunicación eh, no verbal del avatar, sino también para reconocer en interlocutores de todas las edades, eso se ha hecho con todas las generaciones, eh, eh, reconocer emociones y poderse adaptar el, digamos, esa inteligencia para no responder. Eh, de, de la misma forma, aunque el tono de lo no verbal fuese diferente. O sea, para reconocer lo paraverbal, las entonaciones, eh, los gestos de, del rostro, fundamentalmente visuales, y atenderlos. Yo creo que ahora habría que aprestarse a las administraciones y a cualquier empresa que quiera realmente ofrecer un servicio eh, permanente, eh, incorporar cantidades crecientes de estas capas de, de inteligencia. Pasa en los vehículos, pasa en todo. Eh, vemos todo como un problema. Me quieren obligar a no, no. Queremos prestarte un mejor servicio. Y la verdad es que cuando uno encuentra un interlocutor que dices, esta es la persona que yo quería. Esa persona seguramente está inspirada en un buen profesional que atiende en su entidad bancaria. Han estudiado a gente, oye, ¿qué gente tiene mejor valoraciones en estos eh, test internos que hacen las empresas? Han dicho, eh, incorporemos esta dosis de empatía, incorporemos esta gestualidad, incorporemos acentos, incluso en, en el lenguaje natural que se utiliza. Y es, hay una gran oportunidad, pero no sé si se está haciendo. Eh, las administraciones han hecho una gran evolución, eh, pero hasta hace poco incluso las propias oposiciones se hacían sin estar conectado. Yo antes de jubilarme logré que en alguna prueba interna se permitiese estar conectado. Uno, si no está conectado es que no es ni la mitad de lo que sabe o tiene a su disposición. Pero, perdona si me he ido por las ramas, pero... En la tecnología, en la digitalización están las mejores soluciones. Y cuando esos avatares empiecen a funcionar, que ya empiezan a funcionar, los, los vocales funcionan bien, estos Alexa, estos Siri. Pero ya cuando personas mayores que además prefieren solo escuchar y quieren, esconden el Alexa detrás del sofá porque igual no tienen recogido los platos en el fregadero, ¿no? Eh, pero hay otros que prefieren, bueno, ahora me voy al salón y ahora quiero ver a alguien y quiero ver quiero hablar con, oye, la administración, quiero hablar con el Ayuntamiento de Gecho, quiero hablar con y tener una interlocución eh, humana. Y es una interrogación tan humana que superarían ese, ese test de Alan Turing, que en su momento dijo que la tecnología estaría suficientemente avanzada y ya sería como indistinguible de la magia, cuando no supiese si hablas con una persona o con una entidad. Y ahora tenemos como claro ejemplo de ello la CIA. La, la, la inteligencia artificial uh -huh. ya no es que, que venga o que lo veamos de futurista, no, no, ya está aquí, está aquí, ya está trabajando, de hecho está trabajando muy en serio. Antes decías lo de los programadores que pueden utilizar la IA perfectamente, bueno, se acabó lo de depurar códigos, es decir, la inteligencia artificial ya me lo, ya me lo va a hacer, me lo va a dar depurar un código, eso es muy técnico, pero bueno, significa que te va a ahorrar un montón de trabajo como programador. La inteligencia artificial va a ayudar o debiera de ayudar muchísimo a la interlocución entre el usuario. En este caso la administración, la máquina, me da igual eh, con quién estemos hablando, la inteligencia artificial debe debe ayudar y yo creo que lo hará, ¿eh? sinceramente. Uno de los grandes caballos de batalla que tenemos y que nos preocupa a los y las usuarias es la protección de nuestros datos. Mm. Nos da mucho miedo que nuestros datos circulen. Luego no tenemos ningún reparo en aceptarlo todo sin leer, pero nos da mucho miedo la protección de que nuestros datos sean seguros, estén en un lugar seguro. Y, y tú también te has centrado, ¿no? En esta nueva empresa. Sí, sí. En la protección de datos. Sí, es que, bueno, hay una, hay una parte... Sin duda, que está íntimamente ligada a la ciberseguridad, que es la protección de los datos. Al fin y al cabo, lo que se intenta en la ciberseguridad es que tus datos, los datos que tú necesitas, estén disponibles, que sean, que sobre todo, que sean confiables ¿no? y que siempre estén salvaguardados. Es decir, que una persona ajena no, no pueda acceder a ellos. ¿no? Entonces, son dos cosas, son dos patas, pero del mismo banco, en realidad. Eh, ¿Qué sucede con la protección de datos? Que efectivamente todo el mundo está obsesionado con que no, 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 no pienso aceptar este programa porque seguro que me roban los datos y mientras están metiendo las fotos de sus hijos. En Facebook. Bueno, eh, son, no sé, son cosas que, que entre sí mismas. No, no, tiene, no tiene mucho sentido que, que actuemos así. Es cierto que hay muchas empresas, muchas apps en el mercado que igual intentan acceder a más datos de los estrictamente necesarios. Lo sabemos con las aplicaciones que tenemos en los móviles. Uh, últimamente se habla mucho de TikTok, sobre todo en Estados Unidos, que obliga a, todas las, a todos los empleados de, la, de las agencias federales a que no obtengan TikTok en sus teléfonos profesionales y las empresas privadas también. Si bien yo digo que tu teléfono profesional no deberías utilizarlo para tener TikTok. O sea que no, no tiene sentido. Está para otras cosas. Eh, también puede haber mucho de guerra comercial en ello. ¿eh? Pero sí es cierto que recopilan en ocasiones más información de la que creemos, eh, creemos que es estrictamente necesaria. Pero ¿qué sucede? Que son aplicaciones que nosotros las vemos como muy útiles y gratuitas. Ya sabemos lo que, lo que se ha dicho siempre. Si es gratis, el producto eres tú. En cuyo caso, pues, eh, pues es algo que tenemos que tragar parcialmente al menos con ellos. Eh, es cierto que la normativa europea es bastante estricta respecto a la protección de datos. ¿eh? No es, la, no es como, como las como las asiáticas o como la estadounidense, es bastante restrictiva. Mm, si todo se hace como, conforme es debido, no debería suponer demasiados problemas, a mi entender, ¿eh? a mi entender. Creo Tenemos que... demasiado miedo, Miquel. Yo, yo creo que sí. o sea, estoy completamente de acuerdo con Indica en que hace falta eh, salvaguardar nuestros datos y demás, pero estamos bastante protegidos por la legislación europea preservando la intimidad. Hay que la propia competencia digital requiere conocer esos riesgos, pero creo que se han exacerbado los riesgos y de una forma intencionada y malintencionada. Es decir, estemos, o sea, eh, es muy frecuente y yo doy siempre ese dato con las entidades bancarias hay bastantes personas que se consideran eh, miedosas que sin embargo tratan con las cuentas directamente desde el móvil y luego tienen miedos a no se sabe qué otra situación, si, si el propio la propia gestión de lo más eh, crítico que puede ser porque el, digamos los delitos más habituales a través del ciberespacio son los robos ¿no? si eso lo hacemos de esta manera quizás no hay que tener tanto miedo a es que no voy a poner mi DNI, yo creo que la gente que más oculta sus datos son los que despiertan más interés, pero hay que hacerlo, hay que confiar en que estamos protegidos digamos por por la legislación, porque hay una cierta, eh, yo creo que está muy extendido también a nivel de instituciones, no sé, eh, hospitalarias o, o bancarias, estamos protegidos y no hay que tener un miedo exagerado. Creo que sea, bueno, con intereses, insisto, eh, perversos eh, nos han acrecentado ese miedo y no debe, no debe ser tal. Yo creo que uno puede navegar con cierta tranquilidad. Hay que evitar, hay que tener cuidado con la protección de los menores, etcétera, pero sin miedo especialmente agudos y, y hay que seguir de vez en cuando también cierta formación al respecto. Bueno, pero pues, confiemos, confiemos sí, sí. que estamos más protegidos de lo que eh, creemos. Sí sí, 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 Los riesgos son menores de lo que nos quieren hacer creer Eso en estas es. ocasiones. ¿eh? Que nos quieren hacer creer. Bueno, con vosotros mm. dos podríamos estar horas y horas hablando de tecnología, pero nos queda tiempo para una última pregunta. Yo quiero que eh, a quienes nos estén escuchando y tengan la intención de orientar su vida laboral en el ámbito tecnológico, que ya es que casi no queda otra, ¿no? Porque en todos los ámbitos está presente la tecnología. ¿Hacia dónde tienen que mirar? ¿Hacia dónde se tienen que? Que, que orientar. Yo, yo creo que en, en cualquiera de las vertientes profesionales que exista, incluso en las demás, eh, donde el factor humano es más eh, eh, determinante, como puede ser, yo qué sé, la, el, el magisterio, la, la formación o las, las entendidas como bellas artes, etcétera, en este momento la presencia de no digamos la tecnología, de, la, de nuestra realidad eh, cultural, porque esto también cambia, eh, es una disrupción fundamentalmente cultural, eh, comunicacional, deben tener en cuenta, digamos, estas realidades de la inteligencia artificial, porque está para todo. En este momento quienes eh, tienen más en riesgo, digamos, eh, su futuro son eh, gente que, y, y tenemos todos conocidos, al final tenemos un, un amplio eh, grupo de, de personas, familiares o amigos, y esta gente joven que son, tienes visión artística que, que generan obras de arte, etcétera, de cualquiera y de cualquiera de las, de las eh, disciplinas que existen, deben tener en cuenta la inteligencia artificial, porque sin inteligencia artificial, seguramente eh, su producto es mucho eh, menos valioso, menos incluso vendible, menos comercializable que con este, contemplando esta dimensión. Es fundamental en este momento, termino con esto, nos, nos queda todo por hablar, ¿eh? me podrías tirar aquí días enteros. Pero digamos una cosa, eh, anterior, hace unos un siglos, se consideraba que una educación básica era la alfabetización, saber leer, escribir y contar. Pues en este momento la alfabetización fundamental, incluso diría que es antes que la de eh, la alfabetización, eh, digamos, eh, numérica y, y digamos de, de saber leer y escribir es la esa alfabetización eh, digital, que es, que es científica, que tiene una base científica, que tiene una base tecnológica, pero que es fundamentalmente esa competencia digital. Alguien que no esté alfabetizado y lo puede hacer como ha apuntado muy bien con proyectos como Urduliz 42, una maravilla que, que, que surge, es que es, es todo divertidísimo. Y tenemos aquí una joya, uno de los primeros centros eh, en el Estado, no del mundo, porque hace tiempo que está en todas partes. Hay, a cualquier edad. Estando jubilado, estando eh, muy ocupado eh, laboralmente, etcétera, o estudiando otro tipo de, 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 de carreras, etcétera, siempre de, debemos aprovechar para mejorar esa cualificación eh, digital, porque nos va a abrir puertas de verdad y porque nos va a hacer descubrir, simplificar nuestras tareas eh, cotidianas y darnos más tiempo a, a ser personas de verdad. Y está cambiando todo, eh, de verdad. Sí, yo. Ahora que hablamos de -Ulid, me gustaría efectivamente remarcar que a y 42, ese proyecto que me parece fantástico, se puede acercar cualquier persona... Tiene que hacer un test y luego pasar una prueba de... Evaluación. Yo lo hice. ¿Lo hiciste yo también? Yo, yo, yo lo hice. No me metí en la piscina. No me metí en la piscina porque estábamos en pandemia y ya tenía mucha edad. Y mi futuro me dijo que hubiese sido la persona. Y es que fue divertido el propio proceso sí, de, de... No me, de, me a meter sí. en la piscina, pero claro. soy de la no, primera tenía, generación de tenía, tenía mucha curiosidad por hacerlo también y bueno, la verdad es que fue, estuvo, estuvo muy bien. Estuvo muy bien hacerlo, aunque yo ya tenía también otra trayectoria profesional y otras cosas que hacer. Pero me gustaría marcar que ahí se puede acercar cualquier persona de cualquier edad. Y sobre todo hay una cosa que igual se nos olvida que la única manera de acceder a un mercado laboral en empresas de tecnología no es siendo ingeniero o siendo informático. Un perfil de humanidades con fuertes conocimientos de tecnología es un perfil hiper demandado, porque aporta un bagaje que no lo tiene puramente el programador. O sea, hay mucho más que programación en las empresas de tecnología y son de los profesionales, ya te digo, que mejor, mejor vistos pues nos habéis dado un montón de claves en esta charla, lo dicho, podríamos estar con vosotros muchísimas horas. El tiempo es el que es el que es, pero os agradecemos muchísimo que hayáis estado en este diálogo intergeneracional promovido por el Ayuntamiento de Guecho en el que hemos hablado de tecnología ...con el senior Miquel Aguirre Gaviria... ...y el junior Endicaena. ...muchísimas <laughs> gracias a los dos... ...por estar en esta charla... A ti. ...y seguiremos contando con vosotros... ...para seguir hablando de tecnología... ...gracias... ...muchas es que gracias... gracias. Es que Talentua conecta chen en Chundusú has escuchado conectando talento gecho udala udalake sustatuta un en arteco el carrisquetac diálogos intergeneracionales promovidos por el ayuntamiento de gecho equincha y lecha y experiencia emprendimiento aprendizaje experiencia